Bueno, en realidad es un anhelo de todo este grupo y no solamente de este grupo de personas que practicamos el deporte, sino también del grupo femenino, ¿no? De tener una casa de adulto mayor en la cual nosotros podamos asistir. Y obviamente esto va a beneficiar a este gran grupo de adulto mayor que tenemos nosotros acá en Santa Cruz, que ya era necesario tener un local de esas características. Se supiera que desde que es el terreno, sé que la están construyendo, porque yo vivo por ahí, siempre paso y digo qué bueno que están construyendo la casa del adulto mayor. Me parece muy bien, esto ayuda mucho a toda la gente, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Cuánta gente mayor que se quede en su casa y se envejece más? La gente debe salir, la cabeza tenerla ocupada siempre, esa es mi idea. Yo he visto los talleres, yo he estado por matricularme ahí y ahora que va a haber más comodidad, va a haber más amplitud, por supuesto que voy a ser uno de los primeritos en asistir a la casa esa del adulto mayor, fabuloso. ¿Sí? Para nosotros que somos el adulto mayor es un entretenimiento fabuloso, pues no, tenemos donde ir, acudir y pasar los ratos libres que tenemos, que nosotros que somos jubilados, es una distracción enorme. Aparte del deporte que tenemos acá, entonces yo lo felicito al alcalde por haber realizado, hacer realidad esta promesa que hemos tenido hace muchos años. Bueno, me parece bien porque nosotras las personas adultas necesitamos esto en la casa del adulto mayor. Agradecer al alcalde Muñoz lo que nos brinda todo el establecimiento para divertirnos todos.